sucedido? ¿Cómo se ha ocasionado este accidente? A primera instancia lo que ha ocurrido es que la humadera no ha dejado observar a los choferes de la pista. Uh-huh. Ha parado un tráiler de la cooperativa Laredo, ese es el que ha ocasionado todo este accidente, y el ómnibus que está allá ha sobreparado y el ómnibus del señor de los Milagros se ha ido contra el ómnibus que ha parado. Uh-huh. Y consecuentemente el otro ómnibus también lo ha chocado por la parte posterior del ómnibus. Todos han venido de norte a sur. Todos venían en esa dirección. Todos. ¿Se sabe que hay heridos que han tenido la mayor parte? Sí, aproximadamente hay unos 15 heridos aproximadamente, que todos han sido conducidos al hospital de Chocope. Claro, ¿no se hablan de un niño también que se encontraría? Sí, lo están en observación en Chocopio, están en observación en el hospital de Chocopio. Claro, ¿se conoce qué cantidad de heridos? Aproximadamente 15 heridos ahí. Claro, no solo de una humareda, eso ha sido ocasionado por... La compañía Cartavio, que está ahí. Laredo, que ustedes están siendo testigos ustedes. Ajá. Y es apasionado el accidente. Claro, los campos de la empresa Laredo. Claro, el campo. Sí. No, señora. Estaba juntando yo mi leña para poder ir a cocinar. Entonces, este carro ha estado ahí. El adelante. Este carro estaba acá. Ya. Y le ha dicho al que está allá, le ha dicho que se baje, para que siga de frente, pero no lo ha hecho caso. Se ha bajado el chofer, de acá se ha bajado. Entonces la gente que no estaba dentro se han desesperado, han roto la luna, todo, lo han roto todo. Entonces él no le ha hecho caso, se ha quedado ahí. Entonces el otro carro también se ha agarrado, se ha ido de frente, pues. Todos ahí, pero toda la culpa tiene ese carro que está atrás. Adelante. Todo, atrás. ¿Cómo se llama? Ahí está el de azul. Ahí está ese carro. ¿Ustedes creen que hay exceso de velocidad, que mucho corren los carros pegados? Sí, claro. Eso puede ser, ¿no es cierto? Pero yo digo la verdad que el humo del trabajador no tiene la culpa. Toda la culpa tiene el de ahí, tiene la culpa. Así que él tiene que hacerse responsable. Ahorita ha muerto un bebito. A ver, le he visto cómo le han hecho este día acá a su cabecita. Se han desesperado. ¿Quién ha estado ahí? Han estado pidiendo auxilio. Ustedes siempre ven que hay exceso de velocidad en esta zona. Claro, pero no lo pueden echar la culpa al que está hablando. Siempre, como es carretera, los ruteros siempre se van a velocidad, pues. Siempre. Ustedes como vecinos tal vez se sienten inseguros de transitar. ¿Quién no se va a sentir inseguro? ¿Qué pedirían en todo caso para que se pueda controlar esto? Que bajen la velocidad, pues. Y que haga un rompemuelle también para acá, porque usted sabe que a veces hay trabajadores niños, a veces que no van a traer leña, o pasan por el otro lado a trabajar. Más o menos debe ser un rompemuelle. Eso es lo que... Esta es la unidad móvil de GH Bus de placa B2F952 que habría ocasionado el accidente por un exceso de velocidad, según refieren los testigos que han visto, han presenciado este accidente que estamos registrando en estos momentos, imágenes por parte de la población de Paicán. Están haciendo un transbordo, Señor, la población aduce que hay un exceso de velocidad en esta unidad móvil de transportes. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Por qué entrevistan a esas señoras que no saben nada? Están dando su testimonio. No saben. Esta es la unidad que está haciendo transbordo de equipaje y de la que dicen pues los pobladores y testigos que han presenciado habría ocasionado este triple choque con consecuencias. Hasta ahora se sabe de heridos, pero en un estado crítico. Estas son imágenes en donde registramos pues la ubicación de una primera unidad, que es esta GH Bus, que iba adelante, luego la del señor de los Milagros de Cartavio y la de Transportes Chiclayo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el trailer que estaba ahí se cruzó impresivamente. O sea, en un momento se ha cruzado y como había estado puro humo todo, este carro ha bajado su velocidad y se ha tratado de desviar así. Se nos ha cruzado, nos íbamos a ir contra el canal. Entonces,
el carro se ha recuperado y empezó a entrar al lado de acá, a la sura derecho, y los otros de atrás se le han chocado. Así ha sido nada más. Esa ha sido la versión nada más. Claro, no había exceso de velocidad. No, el que ha venido a velocidad ha sido el de Chiclayo. Chiclayo sí había exceso de velocidad. Ellos han venido a toda velocidad y no se han podido controlar. No han podido detener. No han podido, claro. ¿Y el bus de Cartavio? El bus de Cartavio estuvo desgraciadamente en medio. Se había estacionado un costado y se le, como el otro no, el humo no le dejó ver, lo ha chocado, se lo ha estrellado. Sí, hubo exceso de velocidad por Chiclayo. Por Chiclayo, claro. Así ha sido. A ver, ¿quién más sabe que estaba acá? Nadie. Yo. Circunstancias ha quedado este bus, que ha sido el más afectado, que llevaba pasajeros de Cartavio hacia la ciudad de Trujillo. Miren ustedes cómo han quedado los asientos, los vidrios rotos, las ventanas también rotas. Estas son las condiciones en que ha quedado este bus de la empresa Señor de los Milagros. Bus que salió de Tarapoto con destino a la ciudad de Lima, y a esta altura fue el primero que fue obstaculizado por la humadera de los cañaverales de la empresa Laredo. Esta es la unidad del Señor de los Milagros de Cartavio, que transportaba pasajeros de Cartavio hacia la ciudad de Trujillo. Circunstancias en que traile venía de sur a norte, es decir, ingresaba, habiendo pasado Chiclín, de la Panamericana por esta carretera. Eso habría ocasionado que el primer bus haya frenado intempestivamente y quedado al centro, el bus del Señor de los Milagros, para que sea impactado por el de transporte Chiclayo. Esta es la carretera por donde cruzó el trailer. Yo todavía no tengo la relación, ve. Pero no tenemos todavía, espérate, te vamos sacando poco a poco, viejo. Ya, ¿cómo, ya? Listo. Tómale los datos, viejo, ahí.